Buenos días, señoritas. ¿Están esperando a alguien? Sí, estamos esperando a dos personas muy importantes. Muy bien, ¿y les gustaría que les diera algo de tomar? Tráiganos 2 piñas coladas, 2 perlas negras y me encantaría también de entrada, no sé, unos nachos con guacamole y unos dedos de queso, por favor. Muy bien, ¿gusta algo más? No, por el momento no, gracias, te puedes retirar. Amiga, ¿por qué hiciste eso? No tenemos dinero suficiente para pagar esto. Se ve que es carísimo. Ay, no pasa nada, amiga, no te preocupes. Ellos tienen para pagar todo eso y más. Además, tenemos que ser inteligentes, aprovechar y sacarles todo lo que podamos. Con permiso. Buenas tardes, Rubí. Mucho gusto. Mira, ella es mi amiga Darlene. Un placer, mucho gusto. Igualmente. Siéntate, por favor. Gracias, gracias. Pues, primero que nada, quiero agradecerte por habernos invitado a estar aquí. ¿Quieres algo de tomar? Veo que ustedes ya se adelantaron. Sí, pero la verdad es que no fue mucho de nuestro agrado. Ah, oh... ¿Y eso qué pasó? Para empezar, la comida está malísima. Y las bebidas ni para qué te cuento. Parecen agua sucia. Sí, y ni hablar del mal servicio que nos ofrecieron. Pero bueno, ese es otro tema. Mejor, cuéntame, ¿dónde está tu amigo? El que le ibas a presentar a mi amiga. Ah, sí, ¿dónde está? Estoy ansioso por conocerlo. Y más si es igual de interesante que tú. Ah, miren, ahí viene. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Sí. Chicas, quiero presentarles a mi gran amigo Julio. No puede ser, Cecilio. Este conserje es a la persona que me quieres presentar. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, Cecilio? ¿Tú crees que personas como nosotras van a salir con tipos como este, muertos de hambre? Además, ni piensas que nos vamos a sentar en la misma mesa con él. ¡Qué vergüenza que nos vean! Julio, además de ser el conserje, es el chef y es el dueño de este prestigioso lugar. Me encantaría decirles que es un gusto, pero les estaría echando mentiras, señoritas. No. Yo creo que se malinterpretó todo eso. Todo es un malentendido. De verdad, una disculpa. Me siento muy apenada por lo que acaba de pasar. Sí, de verdad, discúlpanos. No fue nuestra intención tratarte así. ¿Qué te parece si empezamos otra vez y nos conocemos de nuevo? No se preocupen. No pasa nada. Solo que sí les voy a pedir, por favor, que se vayan. Gente grosera como ustedes no son bienvenidas. ¿Qué? Ay, no, vámonos, amiga. No vamos a volver jamás a este lugar. Esperen un momento. ¿Quién se supone que pague por las bebidas? Pues las que ordenaron. No, pero nosotros no tenemos dinero para pagar. No te preocupes, Pablo. Conozco la manera de cómo las señoritas pueden saldar su cuenta. Acompáñanos. Bueno, chicas, ahí les encargo que quede bien limpiecito, ¿eh? Confío en ustedes.